y yo creo que el único gran problema que tenemos en Andalucía es que somos pobres. Entonces el acento tenemos que, que corregirlo porque es acento de pobre, porque el acento y la Z puede hacer pensar a la gente que mis abuelos recogían aceitunas o que recogían algodón. La L catalana es burguesa de la, de la alta alcurnia, de la fábrica de textil, que le saca el beneficio al algodón que recogía mi abuelo. Entonces, claro... Aquí tiro del teleco. Matemáticamente, a mí que me enseñen por qué L es mayor que Z. Entonces, lo que quieren cuando quieren que nos que no, que renunciemos o que nos sintamos culpables por la Z, por el seseo, por acortar las palabras, por abrir las vocales en Córdoba, en Granada, quieren que nos avergoncemos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de, 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 de lo que creo que nos tenemos que sentir más orgullosos. Es más, yo creo que si arreglamos que Andalucía deje de ser pobre. Eh, de, momento, de momento ponemos la Z la de moda. El problema no suelen ser los orígenes. Aquí, cuando viene el morito pobre, la valla de Ceuta siempre parece corta y pequeña. Cuando viene el jeque con pasta, le abrimos las tiendas en Marbella por la madrugada y que hagan lo que les dé la gana. El problema suele ser de, de pasta. Así que creo que la pelea es monta empresas, es hacer tejido industrial desde aquí. Es decir, que a Madrid, claro que hay que ir, pero a Madrid ya no hay que irse. Se puede ir y volver. Madrid, Barcelona. Y creo que al final hay que creerse eh, lo que tenemos por aquí, porque es que es incontestable, es que cómo va a ser un estereotipo de flojo la tierra de los pescadores, de los labradores, eh, de los agricultores, la, la, la que ha levantado España entera porque se han, han abusado de que por la falta de formación o si humanos de obra barata, como vamos a ser pobres los de los, la tierra. De los obreros, y como va a ser inculto la de Picasso, Vicente Alessandre, eh, Velázquez, eh, los premios Nobel, Juan Ramón Jiménez, como va a ser que se busquen otro estereotipos. Eso no es un estereotipo, es una mentira, y exagerar esa mentira es una injusticia tremenda.